Sobre distintos temas se pronunció el gobernador de Santander, Didier Tavera, en su visita a Barranca Bermeja para asistir a la posesión del rector del Instituto Universitario de La Paz, Oscar Porras. Uno de esos temas fue la aplazada nueva APP del río Magdalena. Nosotros hemos venido con esta iniciativa no solamente desde Cartagena, lo hicimos también en la cumbre que tuvimos con los gobernadores antes de posicionar al señor presidente, la importancia del puerto multimodal de Barranca Bermeja, pero para que se dé, se necesita es la navegabilidad del río. Ustedes vieron cómo desde campaña nosotros empezamos a hablar del potencial que tenía Impala, de todos los potenciales que tenía Barranca Bermeja, si dábamos un vuelco hacia que esto realmente fuera una plataforma logística del país. Santander es el corazón de Colombia y estamos trabajando, pero es crucial la navegabilidad del río Magdalena y por eso en reiteradas ocasiones. En el pasado Congreso de FENAVI le solicitamos al señor presidente que creara una zona especial del Magdalena Medio con base Barranca Bermeja, donde tuviéramos unos incentivos especiales para que llegue la inversión. También el mandatario de los santandereanos se refirió al polémico tema de los peajes en la doble calzada Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó. Lo primero que hay que decir es que necesitamos que con celeridad avance la obra, que yo siempre lo he dicho. Cuando uno va al Valle del Cauca, cuando uno va al Eje Cafetero y ve esas autopistas que conectan a Manizales, con Armenia, con Pereira, usted dice, bueno, yo aquí pago los peajes. Cuando va al Valle del Cauca y sale de Cali hacia Buga y demás, ese norte del valle, usted dice, con estas autopistas yo pago los peajes. Lo que la gente no se siente conforme es en pagar unos peajes con unas vías en mal estado. Mientras las vías estén en un buen estado y logremos tener una doble calzada, yo creo que el concepto va a ser distinto. Sobre este último tema, los ciudadanos de Barranca Bermeja iniciaron la llamada Firmatón, que busca más de 40.000 firmas para llevar al Congreso de la República a sus comisiones sextas en el propósito de frenar los nuevos peajes en la ruta del cacao.